¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? La 91.1 Récord FM en esta mañana. Un día de lloviznas. Es como si estuviéramos en aquel 25 de mayo de 1810. Y cada uno de nosotros recordando los momentos, la historia, las cintas que por ahí decían que eran celestes y blancas. Todo esto lo vamos a comenzar a transmitir. Estamos haciendo una prueba para que usted también lo vea a través. Lo ve a través de Canal 24 de Visión COB de Copecrevi Limitada. No cerremos, acá estamos. Estamos en plena prueba, así que si usted aguanta un cachito, vamos a poder sacarlo. Estamos recorriendo dentro de casa, vamos a salir unos momentos a la calle y veremos que en definitiva, cómo está la calle, cómo está el lugar del acto y cómo lo podrá ver usted a través de Canal 24. Si se nos corta la señal, comenzaremos de nuevo y vamos agarrando la camioneta y vamos a ir saliendo para ver cómo están las calles. Ya estamos sobre la camioneta. Ahí vemos cómo está la mañana. Empieza a circular la gente. Acá está, nosotros vamos camino a la escuela fiscal. Vamos camino a la escuela fiscal, ahí donde en definitiva va a estar el acto central, que va a comenzar una mañana horrible, con mucha nieve, mucha llovizna y mucho aquello que uno no quiere que ocurra. Hubiésemos querido un acto de pleno sol en la plaza, donde cada uno de los alumnos de las escuelas mostrara en definitiva qué es lo que quería decir aquel 25 de mayo con los vendedores de vela y los pastelitos y todas esas cosas que aprendimos cuando éramos chicos, ¿no? Y ya ve cómo está la calle, horrible. En definitiva ya está llegando la gente al lugar. Y el movimiento de las maestras y de todos aquellos que quieran en definitiva estar presentes en este acto. Vamos a bajar un cachito, vamos a estacionar a la vuelta porque evidentemente no están los espacios, está toda la gente. Acá está el edificio del jardín, nosotros vamos a estacionarnos por acá y vamos a caminar camino al salón, para que usted en definitiva desde su casa en Canal 24 pueda estar viendo lo que está ocurriendo para luego sí transmitirlo en forma directa. Hay quien en el jardín, y nosotros caminando hacia el acto para que usted en definitiva pueda disfrutar desde su casa sin salir, aquellos principalmente los que tienen mi edad, que ya estamos un poco más para quedarnos en casa que para andar dando vueltas, hay que cuidarse para no resfriarse ni nada por el estilo. Acá está el jardín, por si alguno no lo vio, el nuevo jardín. Y vamos caminando, ya los chicos están viniendo. 10:30 de la mañana es el acto. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo no se me ocurra?
Sí, ya sé. Bueno, acá venimos, ¿eh? Venimos caminando hacia el acto, ¿eh? Acá hay que firmar. Buen día, ¿cómo le va? ¿Por dónde firmo? ¿Por acá abajo? Sí. Firmamos en el acta, acá del día del 25 de mayo en la Escuela Fiscal, ahí quedó la firma estampada. Ya estamos mirando el bullicio de la gente, ¿eh? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Ahí estaba, Julito Novo, ¿eh? Acá estamos en la escuela, ¿eh? Acá va a estar el acto, ¿eh? Ahí tenemos una torre del cabildo y las palomas volando en una bandera. Bueno, a ver, ¿quién? A ver, vos que estás ahí, estamos en directo. ¿A qué hora empezamos? Buen día. 10:30 la invitación, 11:20 más tardar. No, no, ¿cómo? Si es 10:30, 10:30 acá. Bueno, ¿y el sonido de quién es? De Germán. ¿De Germán y los bárbaros? Hay muchos bárbaros y pocos Germán. Bueno, así que... ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Está toda la música preparada? Sí, ¿lo ven? ¡Bien! ¡Bueno, vamos! Ahí estamos, ¿eh? Estamos en directo acá en la escuela. Ya están empezando a llegar los chicos, ¿eh? Todos y cada uno. Acá tenemos el salón, ¿eh? Está todo preparado, ¿eh? Vamos a ver cada uno de los títulos que están escritos, por acá. ¡Sentate, Julito! Acá estamos, Solo debe mirar hacia atrás para ver cuán lejos ha llegado, Es lo que está escrito acá, Solo debe mirar hacia atrás para ver cuán lejos ha llegado. Todo esto tiene que ver con el acto que se va a llevar a cabo 10:30 de la mañana en la Escuela Fiscal número 175. Vamos a entrar al patio. Entramos al patio como para no mojarnos. ¿Todo bien? Bien, arriba. ¿Me alegro entonces? ¿Por lo menos? ¿Con la lluvia? Sí, bien. Estamos en el viejo patio de la Escuela Fiscal número 175. Vamos a ver, me parece que están trabajando en la cocina, vamos a verlo. Vamos a ver si podemos entrar, por algún lado vamos a poder entrar, de seguro, hacia la cocina. Este es el viejo patio, si hace mucho que no venís a la escuela, Este es el viejo patio de la Escuela Fiscal, con sus graderías, galerías, sus momentos, sus estados. Buen día, ¿cómo les va? ¿Está abierto el comedor? Sí, sí. ¿Está la comida lista? Está todo listo. Bueno, vamos para allá. Ahí estaban, Las maestras ya todas alborotadas preparando el acto para que nada falle. Esta es la vieja galería, las viejas aulas de la Escuela Fiscal, los que le tocó venir a la escuela para que cada uno de ellos lo vea. Se siente el olor a fritura. Así que no sé quiénes son las que están trabajando acá en la cocina. Vamos a ver qué están haciendo, qué ofrecemos para cuando termine el acto. Buen día, estamos en directo, ¿cómo les va? ¿Qué estamos haciendo? ¿Pero qué? ¿Qué estamos haciendo? Buen día, ¿cómo les va? Acá estamos con la torta frita, che, mirá. Y mucho teléfono y poca torta frita, me parece. Sí, la nevera está puro teléfono. Hay que hacer un torta frita, más. No, estoy ahí. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahí están, mirá. Mirá, calentitas las tortas fritas. Bueno, el mandato. Bueno, ¿cómo está todo? Todo está preparado. Bien. Todo especial, las tortas fritas calentitas salen. Torta frita nada más. Pasteles, sí. Los populares pasteles de Lorena Torres. Bien, de membrillo. Membrillo y batata. Batata. A gusto del consumidor. La reina batata. Bueno, y así. Las fritas calentitas. Bueno, ¿y qué tiene que hacer la gente para comprar? Algunas personas ya nos encargaron. Bien. Y otras pueden venir hasta la escuela después del acto. Porque bueno, tienen la parte protocolar. Y ya le decimos a la gente después del acto que vengan. Sí. Muy bien, bueno. Que vengan al acto. Los invitamos al acto.
Y si quieren venir por las otras fritas, bien, el salón no, calefaccionado. También está calefaccionado. Importantísimo. Bueno, esperemos que salga todo bien. Dale. Así, ¿cómo que no? Así está planeado. Bueno, ahí estaban, ¿eh? Estuvieron viendo ustedes lo que están haciendo en la escuela fiscal. Están preparando tortas fritas, pastelitos, ¿eh? Como aquellos pastelitos del 25 de mayo. Los que quieran venir al acto, por supuesto, 10:30 a.m. Y luego te podés llevar tortas fritas o pastelitos de membrillo o de dulce de batata, ¿eh? Ahí está. La escuela. Ya está todo armado. Están las maestras acá. Tocó el timbre. ¿Ya estamos? ¿Está todo preparado? Bueno, nos dicen que sí. Está todo preparado, ¿eh? Venimos caminando hacia el salón. 10:30 a.m. Tocará, por supuesto, el acto. Vamos a ver dónde están los chicos preparándose. Buen día. Buen día. ¿Estamos preparados? Me falta la sangre con la bandera. ¿Estamos listos ya? Vamos para allá, ya está. Estamos haciendo los últimos retoques. ¿La Pauli también ya está? Ya, tengo que maquillarme también. ¿Y esta bonita? ¿Vos te vas a maquillar, Pauli? ¿Qué estamos haciendo? ¿Trencitas? Bonitas cocidas. Bueno, ¿y de qué van a actuar? Lo mismo que ellos, nada más que cosas. Van a bailar un tango. A la pucha. Urbano. Ajá. Bueno, todo eso. Todo mezcladito. Bueno. Mirá qué lindo este otro con puro moño ahí. No ve nada esta, está en los ojos cerrados. Bueno, ya ves. Están trabajando todos. Para el acto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? ¿Jonás? Bien, Jonás. Qué lindo moño que tenés. ¿Y qué vas a hacer en el acto? ¿Qué vas a hacer? Ah, de caballero. Muy bien. ¿Y quién es la dama que tenés vos? La dama, ella es. Muy bien. ¿Y vos cómo te llamás? Valeria. Valeria y Jonás van a ser de dama y caballero. Mirá qué lindo, ¿eh? Bueno. Ahí está. Uy, yo me crucé justo. Yo me crucé con una foto. Es normal que esta cosa ocurra. Bueno, ya viste, esto va a ser el acto. Así que prepárate si querés venir. Después te llevas pasteles o te llevas tortas fritas, ¿eh? Acá en la escuela fiscal. A partir de las 10:30 ya estamos todos, ¿eh? ¿Cómo les va? Buen día. Así que ya viste lo que se está preparando, ¿eh? Nos vamos yendo, ¿eh? Ya hay gente que está viniendo, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Vos 10:30? 10:30. ¿Seguro? Pastelitos y torta frita. ¿Estamos al aire? Sí, señor. Hay que comprar. Que venga la gente. Que venga. A comer pasteles. A comer pastel y torta frita. Listo. Bueno, acá estuvimos en la escuela. Ya viste cómo viene todo. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, ya nos estamos yendo. ¿Cómo les va? Buen día. Ah, nos vamos a mojar, ¿no? Y bueno, algo es. ¿Eh? Bueno, ¿qué vendemos? De todo. ¿De todo qué? Salado, dulce. ¿Salados, dulces? Bien, pasta frola, empanadas, tortas. Bueno, tienen que salir, están dormidas, pero no importa. No importa. Está llegando todo el mundo, ¿eh? Ya está, mira. Así que prepárate. Oh, ¿cómo te va? Bueno, buen día. ¿Cómo va la guardia urbana? Bien. Bueno. Bueno, vamos
vamos yéndonos. Ya está, ya tenés el anuncio, ya sabés que en definitiva el acto. Hola, buen día, el acto está. Este es el jardín, si no lo vistes, a disfrutarlo en esta mañana. Ya está viniendo la gente. 10:30 de la mañana comienza el acto acá en la Escuela Fiscal número 175. Te acordate que hay para comprar tortas, masas, etcétera, etcétera. Y también a la salida va a haber va a haber tortas fritas, calentitas y pasteles de membrillo y de batata. Nos estamos yendo, ya está fluyendo la gente, ya están viniendo los autos. El tiempo sigue igual, lluvioso, intempestivo. Nos roba la mañana, pero no importa, seguiremos trabajando. Y nos volvemos de a poquito para la radio, para luego sí reiniciar la transmisión desde aquí, en directo. Si no viniste al acto, para que lo veas, ya ves cómo está el tiempo. Mirá cómo está este tiempo que nos jugó una mala pasada, porque en definitiva lo que deberíamos estar disfrutando del sol en la plaza, como cuando nosotros éramos chicos y allá íbamos a la plaza, pantalones cortos, polleras y guardapolvo, zapatillas, boyero. No había calefacción. Ah, el salón está calefaccionado, así que si querés venir a la Escuela Fiscal número 175, el salón está calefaccionado. Porque si vos decís, no voy porque hace mucho frío, no, podés venir tranquilamente. Mirá, estamos en la San Martín, la obra de la cloaca impide, por supuesto, que esté todo bien, pero bueno, la obra se está haciendo y en definitiva son los avatares que ocurren cuando una obra se hace y te revuelven la tierra y colocan los caños. Todo eso ocurre en esta mañana de la 91.1 Record FM por acá, por las calles de San Gregorio. Pero salimos para eso, salimos para que vos veas cómo está el acto, cómo va a arrancar a las 10:30 de la mañana y cómo en definitiva podés disfrutar viendo actuaciones de los chiquititos. Te vuelvo a repetir, Bueno, pasamos la Loma de Burro. Acá estamos ya en la plaza. Para los que están lejos y hace mucho que no ven la plaza, te la muestro. Está en plena etapa otoñal. Acá el monumento a los valientes de Malvinas. Acá lo tenés, el pueblo de San Gregorio, un homenaje a los héroes de Malvinas. Nuestros héroes de Malvinas, Carlos Alberto Irala, José Luis Verón, Omar Enrique Paralich, y el recuerdo para cada uno de ellos. Para ahí está todavía por ahí el amigo Richie, que también participó, que estuvieron en el continente, pero estando activos para participar. Y este es el monumento que tiene recordado a aquel centenario de un primero de marzo del año 1893 y la réplica del año 1993. Es el monumento. Hay gente que a lo mejor dice la plaza, pero mirá qué linda que está la plaza, está hermosa. Las hojas del otoño, ahí están, coloridas. Mirá esta planta como a medida que va perdiendo las hojas cambian el color. La fuente del monumento
al choclo. Otros dicen otra cosa, pero este es el monumento, ¿eh? Un monumento hecho allá por el año 1950, cuando San Gregorio festejó, festejamos la fiesta del maíz. Así que mirá, si hace rato que los festejos que hacen ahora, nosotros ya los hacíamos hace 70 años atrás. San Gregorio festejaba. No sé si han sacado la placa, pero debería estar por acá. Acá está, ahí está la placa. Ahí está la placa, ¿ves? Comisión de Fiesta del Maíz. 1943-1950, el pueblo de San Gregorio. Mirá, ahí está Diego Alvear. Por eso muchas veces dicen, ¿cómo se llama la plaza de San Gregorio? Diego Alvear. No, no, pero la plaza, Diego Alvear. Acá está, don Diego Alvear, padre de Josefina Alvear, que es una historia para contarla y que la estamos haciendo, la estamos escribiendo para que quede en los anales. Los viejos bancos de la plaza, hermosos, tienen tantos años como el pueblo. Recuerden ustedes que las plazas era el centro de la actividad de la población, enfrente de la iglesia, enfrente del Colegio de las Hermanas, pegado a la comuna, y acá estamos, en la plaza, el monumento acá, en la plaza central, allá a lo lejos el Colegio Divino Maestro, que supuestamente van a marchar hacia, y acá tenés la iglesia, ahí está. Bueno, te muestro algo más, te muestro a Josefina Alvear. Un monumento hecho, una estatua hecha en Francia, traída por supuesto por la familia, e intronizada acá por Juan Manuel Rodríguez, conocido nosotros por el Chocho, que fue presidente de la comuna, que un día dijo, la vamos a poner acá. En esto que es un trébol, nadie sabía, esto es un trébol. Si vos te das cuenta, acá las vueltas queda así, las vueltitas es un trébol de la buena suerte. Y ahí está Josefina Alvear. Alguno que le pintó con una pinturita por ahí, algún nombre, no sirve, pero bueno. Un ombú, como el viejo ombú de la Escuela Fiscal número 175, que está ahí. Nos volvemos, vamos caminando para ya poder irnos a casa. Está muy linda la plaza, muy, muy linda, muy bien cuidada. En verdad, unas felicitaciones para la encargada de la plaza y su compañero, que trabajan todos los días, que los vemos ahí como hormigas, trayendo y llevando y moviendo y removiendo la tierra. Y usted me dice, estas hojas que están acá, las acumulan al lado de la planta para que sirvan de fertilizante de la misma planta. Porque alguien decía, viste que amontonan las hojas, ¿sí? No las tiran y las queman. Se amontonan al pie de las plantas para que la tierra resuma todo el poderío que dejan las hojas y sirva como de fertilizante. Iban de fertilizante a las plantas, ¿ven? Si ustedes se fijan, en cada planta las hojas se van acumulando en los troncos de las plantas, Vamos a hacer un ingreso a la iglesia y de acá nos vamos. Este es un recorrido, no sé si le gustó o no le gustó, pero en definitiva me parecía que valía la pena, ya cuando faltan poquitos minutos para que comience el acto en conmemoración del 25 de mayo de 1810. Pasaron demasiados años. Estamos en el frente de la iglesia. Cruzamos la calle, que se llama Josefina Alvear. Nos libró la lluvia y nos dejó caminar. Acá estamos en la iglesia. Vamos a entrar. ¿Cómo le va? Buen día.
buscadas. Estamos en directo. Estamos haciendo adoración. Bien. ¿Cuándo empezó la adoración? Todos los jueves de 9-12. ¿Todos los jueves? De 9-12. Bien. Así que ya sabes, si querés venir todos los jueves de 9-12, podés venir a la iglesia a la adoración del Santísimo. Los vitros de la iglesia, hermosos. Ahí lo ves. Y acá lo tenemos a Ignacio. Nuestro cura párroco durante 35 años está en el lugar que él quería estar, junto a la Virgen. Y este es el altar hermoso de la iglesia. Hace mucho que no venís a la iglesia, te hace falta un poco. Vamos, San José, San Gregorio allá y la Virgen Madre, el coro, y nos vamos. ¿Te gustó? Hacía mucho que no entraba a la iglesia, Pero no tengas miedo, no se va a caer ningún santo. Están todos atados para que no se caigan. Yo también. A veces uno no viene a la iglesia, aunque reza y emite oraciones y pedidos, principalmente cuando nos sentimos mal. Cuando nos sentimos bien, ni nos acordamos. La comuna. La comuna, che, mirá. Acá está la comuna. Las banderas, recuerdos en placas. Allá cuando hicimos la fiesta de los residentes. Ese tiempo estábamos en la comuna. Bueno, ya está, ya pasó. La comuna del pueblo de San Gregorio, su ilustre fundadora, doña Josefina Alvear de Razzuri, su 75 aniversario, 1893-1968, gobierno de Sebastián Bonet. Y acá, este mástil histórico, recuerda el lugar donde inició sus funciones el colegio secundario. Un 14 de mayo de 1956. En este caño se puso por primera vez la bandera de lo que fue el colegio secundario, que funcionaba acá en un aula que estaba pegado al juzgado. Banderas. Banderas señalando y haciendo el día en que festejamos un aniversario más del nacimiento de la patria. Nada más ni nada menos. El nacimiento de la patria. Bueno, queríamos mostrártelo. ¿Te gustó? Ah, no te gustó. Bueno, no importa. Es la obligación de nosotros hacerlo, y primordialmente de todos aquellos que no pueden ir al acto. Hace mucho que no recorren el pueblo. Y ya lo ves. Es un día muy malo para mostrarlo, no es. Si, uy, qué feo. Que... No. Feo está el tiempo. El pueblo está hermoso. Y es tu pueblo, mi pueblo. El pueblo de todos los sangregorienses que están viviendo acá. Y de todos los que un día partieron por distintas circunstancias. Y tuvieron que ir a trabajar a otros lados. Y están lejos. Algunos en el viejo continente. En Europa. Otros en América del Norte. Otros en Centroamérica. Como la hija de Pepe Ballini, que está por allá en México hace muchos años. Y otros tantos que viven en Buenos Aires, en Rosario, en cada uno de aquellos lugares donde, en definitiva, siguen pasando su vida. Colegio Divino Maestro, también embanderado. Ahí lo tenés. Y a cuidarse, porque para resfriarse, un toque. Volvemos a casa.
está casa de la Pauli, siempre con la bandera cuando los festejos, ¿eh? La Pauli no le erra en eso. La imprenta de Ortego, la cancha del Fortín. Seguimos caminando y vamos camino a la radio. Vamos camino a la radio. Llegamos en nuestro estacionamiento. Y ya falta nada para que comience el acto de la escuela fiscal. Volvimos a la radio. Acá estamos. Ya está. Ya volvimos.